Thank you Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto de presentación de la reforma judicial, una construcción entre todos. A continuación, los invitamos a presenciar este video donde se verá reflejada la génesis y el desarrollo de todas las actividades llevadas a cabo para la conformación de cada uno de los anteproyectos. También queremos. Conversar con la justicia, con, perdón, con el gobierno sobre el problema de la justicia. La justicia en general, nacional, federal, provincial, está en permanente crisis, que viene y viene así siendo. Podemos encontrar caminos que mejoren enormemente el servicio de justicia tan necesario y pilar, pilar de la República. Y de la democracia. La relevancia que para el, Estado tiene el sistema de justicia es central. Fruto de ello es que se inició este camino de actualización normativa, producto de un amplio consenso con todos los sectores involucrados, de así el nombre, Reforma Judicial, una construcción de todos. Con esa impronta, en el transcurso del 2020 y en lo que va de 2021, el Ministerio de Justicia celebró reuniones con los integrantes de los colegios de abogados de las tres circunscripciones judiciales, colegios de magistrados, cámaras de industria, comercios, sindicatos, asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres y minorías en situación de vulnerabilidad, entre otras. Se dictaron las resoluciones para la creación de comisiones técnicas de cara a la elaboración de anteproyectos de ley para la modificación de los códigos procesales civil y comercial, penal, laboral y de la Ley Orgánica de Administración de Justicia, como asimismo, y en un hecho histórico, la creación de un código procesal de familia, niñez y adolescencia que regule los procedimientos que actualmente carecen de normas específicas. Se destaca por sus aspectos modernos con mecanismos que receptan la perspectiva de género. En todas se ha buscado que la integración de las comisiones técnicas redactoras se efectúe de manera democrática y representativa de las instituciones relacionadas al servicio de justicia, siendo estas el Superior Tribunal de Justicia, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, los colegios de magistrados y funcionarios judiciales, los colegios de abogados de las tres circunscripciones, el Poder Ejecutivo, Fiscalía de Estado. Asimismo se incorporaron personalidades destacadas del ámbito académico, sin perjuicio de señalar que además de dichos miembros permanentes han participado de su trabajo distintas instituciones con interés en la reforma judicial. Sin dudas, la pandemia generó desafíos en todos los ámbitos y en este sentido las comisiones desarrollaron su actividad de acuerdo a las etapas vividas, de manera virtual, semipresencial y presencial, con cumplimiento de protocolos vigentes. Buscar con esta reforma una justicia ágil, efectiva y cercana al ciudadano es el mensaje que nos ha transmitido el gobernador y el espíritu común que atraviesa el trabajo realizado en cada uno de los códigos y la ley orgánica. Este objetivo es un paso de la Agenda 2030 del Gobierno Provincial, la cual está basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Cada comisión está integrada por un integrante del Superior Tribunal de Justicia, representantes de las Cámaras de Senadores de la provincia de San Luis, representantes de la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis, representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de San Luis y Villa Mercedes, representantes del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, representantes del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, representantes del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción Judicial, y un académico especialista. Escucharemos a los oradores del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia. Convocamos al abogado diputado Juan Pablo Funes Bianchi. Buenas tardes, gobernador, ministro, diferentes funcionarios, miembros del Superior Tribunal de Justicia. La verdad que cuando venía en el auto pensando la enorme responsabilidad que me tocaba en este caso de presentar algo tan importante, no quería dejar primero que todo de valorar la valentía del gobierno de la provincia en asumir que había una pata del Estado, un poder del Estado que necesitaba ayuda, necesitaba reforzarse, necesitaba mejorarse y con coraje, con valentía, sin esconderse el gobierno tomó la decisión de afrontar esto. Posterior a eso, agradecer profundamente porque la verdad es que hemos podido trabajar sin límites, sin condicionamientos, con absoluto compromiso de cada uno de los miembros. En lo personal me toca agradecer porque ha sido maravilloso el trabajo que se ha realizado. Felicito profundamente al ministro de Gobierno y a, y a todo su equipo porque afrontado un gran esfuerzo, no solo de un código, que este código es un hecho histórico, sino el de la modificación de muchos otros. Y la verdad es que es algo para, para felicitar, porque se ha trabajado mucho, profundamente, y uno lo ha visto como miembro de la Cámara de Diputados, me tocó representar este código que no es más ni menos, que es un hecho histórico. Absolutamente de, de mucha profundidad, porque cuando analizábamos las primeras charlas que tuvimos, veíamos y decíamos que acá, o en este código, el Código de Procedimiento de Familia, Niñez y Adolescencia, no solo se va a discutir cuestiones patrimoniales o económicas. En cada uno de estos problemas que vamos a atender a solucionar, o intenta este código tratar de ayudar a dar más herramientas para resolver, hay sentimientos, hay emociones, hay familias que están en juego. Hay mujeres violentadas, hay niños y niñas que dependen profundamente de la celeridad y de la eficacia del sistema para poder vivir mejor. Y hasta por qué no también pensar en para volver a sonreír. Entonces, la enorme responsabilidad que es esto, pero el enorme compromiso que nos, que nos movilizó fue esto, el tratar de dotar de herramientas al sistema judicial para que las cosas sean mejores. Estoy absolutamente que este es el camino correcto, creo que este es un camino maravilloso que se ha llevado a cabo porque hemos trabajado todos en conjunto, sin ningún tipo de distinción. Y me parece que eso es un camino maravilloso y está demostrado que cuando trabajamos todos en conjunto podemos lograr cosas maravillosas. Yo me siento orgulloso, profundamente orgulloso de haber sido parte de esto. Quiero agradecer profundamente a todos y a cada uno por... Por, por todo el esfuerzo que han hecho, al gobernador obviamente, al ministro de Gobierno, porque han tomado una decisión por demás correcta y han tenido la valentía para hacerlo. Eh, y sobre todas las cosas a mí me interesa la, la absoluta necesidad de ir por cambios que nos marquen el futuro de la provincia. Y en este sentido estoy orgulloso, feliz y me parece que... Hay que reconocer cuando hacemos las cosas que la sociedad necesita y había que hacer esto, se hizo con el compromiso, con la responsabilidad, sin distinciones y yo me siento orgulloso. Vamos a tra esto va a hacer que la sociedad sea un poquito más justa y que un poquito más los puntanos se acerquen a la felicidad, que es lo que de alguna manera todos trabajamos. Muchísimas gracias a todos. Del Código Procesal Penal, convocamos a la doctora Carolina Monterrizo, miembro del Superior Tribunal de Justicia. Eh, quiero agradecer personalmente y en nombre de toda la comisión el habernos dado esta oportunidad de, de hacer esto. Eh, hace 15 años que yo trabajo en la justicia penal y con todos mis colegas hemos soñado con tener un código con una perspectiva acusatoria. No porque el código anterior que tuviéramos estuviera eh, tan mal, al contrario, tenía principios que en su momento fueron eh, realmente futuristas. Pero bueno, el tiempo fue pasando y fue cambiando. Eh, necesitábamos hacer esta reforma. Eh, algunos de los principios que Tomás Jofre ya había puesto en el código, nosotros agarramos y los trasladamos a, a este código. Fundamentalmente el tema de la oralidad, eh, la traemos a la oralidad desde el principio, desde el proceso, todo oral, público, donde las partes se encuentran en un estado de igualdad. Incorporamos como principio de interpretación de las normas en perspectiva de género, es decir, está como un principio del código que las normas deben ser interpretadas con perspectiva de género. Le damos un rol a la víctima, un rol que la víctima en el proceso penal no tenía. Eh, la víctima ahora participa de lo que ella quiere participar puede participar, puede opinar y eh, fundamentalmente en cuestiones que hacen a su atención tiene una, eh, un lugar especial dentro del proceso. Eh, también consideramos a las personas con en situación de vulnerabilidad. La cámara GESEL, por ejemplo, estaba pensada solo para niños y niñas víctimas de delito o testigos. Nosotros la incorporamos, la ampliamos a personas vulnerables. Cualquier persona que no esté en condiciones de declarar de, directamente ante el fiscal o ante el juez podrá declarar en estas condiciones de protección. Eh, la oralidad, la, la publicidad, la celeridad son los principios que nos guiaron y toda la comisión, toda, toda la comisión coincidió en el mismo camino. Este era el camino de la reforma. Vimos experiencias de otras provincias, estudiamos los pros y los contras, readaptamos cosas de nuestro código que servían y que podían seguir funcionando porque funcionaban actualmente bien. Este, y también eh, incorporamos algunas figuras como la de reparación integral. No siempre la, la, digamos, el camino es la condena. Hay otras alternativas que buscan la paz social y que por ahí no se consiguen con el cumplimiento de una pena, sino con otras alternativas como la conciliación, la reparación. También eh, pensamos en un proceso especial para los jóvenes en conflicto con la ley penal, donde las medidas socioeducativas son el camino y no la sanción. Buscamos que haya esa paz social se busca a través de esto, de las conciliaciones, de los acuerdos, de las tareas comunitarias. Bueno entre otras cosas. Hemos hecho muchos cambios, eh, en, hemos discutido bastante también, eh, no fue fácil algunas, algunas sesiones que hubo que hacer o no, pero bueno, eso, de eso se trata una comisión, de escucharnos, de aprender y que salga lo mejor del trabajo de todos. Así que bueno, muchas gracias. De la Ley Orgánica de Administración de Justicia del Poder Judicial, convocamos a la doctora Flavia Molina Arnaldi, presidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial. Creo que estamos bien de altura, estamos muy bien, gracias Caro. Por... <laughs> Buenas tardes a todos y todas. Este, en primer lugar, no puedo dejar de manifestar la profunda alegría y agradecimiento por ser parte de, de este hecho histórico y trascendente. Creo que es histórico y trascendente, primero por el medio, muy agradecidos por, como colegio de abogados, poder participar en la creación de esto que creemos que es la columna vertebral de la Administración de Justicia de la provincia. Eh, esto en otro momento no hubiese sido posible, realmente agradecidos, creemos que el resultado obtenido fue óptimo. Agradecer a la Comisión más allá del agradecimiento general que será final, porque realmente se trabajó con mucho respeto, poniendo el corazón, el conocimiento y sobre todo escuchando al otro sabiendo que existe otra perspectiva, porque a veces nos cuesta mucho situarnos en el lugar del otro y todos tenemos un punto de vista distinto y fue muy bueno poder escuchar y confluir. En un único objetivo que no es el interés profesional, el interés del juzgador, sino que finalmente es que la justicia llegue donde tiene que llegar, que es el justiciable. Entonces, creo que hemos logrado hacer varias modificaciones muy interesantes que finalmente van a ser para beneficio de, de la comunidad, de justiciable, no solo para que sea mejor, sino para que sea ágil. Este, este cambio era necesario, tenía 17 años la ley anterior y 17 años donde los tiempos cambian, donde los medios informáticos cambian, era necesario implementarlo y que se viera reflejado. Estaban los recursos informáticos en la provincia y creo que hoy están escritos para agilizar el proceso. Se han conseguido cambios muy buenos, por ejemplo, hay la transformación de un juzgado civil más, lo que era necesario. Se amplió la competencia de los jueces de familia, que creemos que va a aportar a una justicia más rápida en un sector tan sensible como son los problemas familiares. Y por último, se agregó una cláusula objetiva, que creo que es muy importante que esté en, en esta ley, que es una limitación objetiva a la creación de cargo y de asignación de funcionarios lo veo como novedoso y como muy importante porque creo que eso refleja la transparencia y el deseo de todos quienes participamos en la comisión. Así que, bueno, finalmente, agradecer al señor gobernador, al señor ministro de Justicia por el ímpetu, por las ganas, por poner los recursos, porque realmente no ha habido condicionamientos y eso realmente lo valoramos desde los tres colegios de abogados que hemos sido parte y hemos trabajado arduamente, todos los de la comisión. La comisión que me ha aguantado a mí, a Javier Corigliano, porque hemos sido como un poquito los, los peleadores del grupo, pero muchísimas gracias, he aprendido de todos ustedes, bueno, y de todos en general. Muchísimas gracias y gracias, gracias porque somos parte de este momento. Escuchamos ahora la palabra de nuestro gobernador. Buenas tardes. El agradecido soy yo. Estamos en el Salón de la Puntanidad, en las terrazas del portezuelo. Este lugar que es un lugar donde se une. El viento chorrillero que viene de las sierras de San Luis es un viento pampa, húmedo y parejito, para así decirlo, como corre. De golpe pega en las sierras de San Luis y se vuelve seco y no sé si va a salir la palabra rafarragoso, lo dije en inglés o en porteño, rafarragoso. Por ráfagas, ese es el viento, ahí se une con el histórico río San Luis, que se llama así, así están los geografía de GES, y que después la madre nuestra le pusieron, o lo decían, río seco, tal vez por aquello de Medina del río seco que tiene el nombre fundacional, o tal vez porque a veces trae agua, a veces no, pero es cierto que era un basural. Entonces, bueno, con los trabajadores de inclusión, las puntanas y puntanos con un enorme sacrificio, lo han hecho un parque. Y ahí está el dique chico que daba agua a nuestras quintas y a, a la ciudad de San Luis antes, antes. Ahí se juntan y esto es. Y le pusimos salón de la puntanidad para reuniones como esta donde, como diría el tango, a la puntanidad, cuando ve esta reunión o a este salón, se le escapa un lagrimón de emoción, de emoción. Y yo estoy agradecido porque esto que estamos construyendo no ha sido posible antes. No ha sido posible antes. Culpemos al gobierno, culpemos al Ejecutivo, culpemos o le miremos con lo miremos. No, no fue posible. Yo a veces pienso, y cuando entré hoy me impacté, porque prácticamente yo con ninguno de ustedes he litigado, con ninguno. Y yo he tenido activa participación en los litigios, yo era un abogado peleador, etcétera. Y tal vez sea eso que estando a veces los abogados de, de que han litigado y se han enfrentado antes haya prejuicios. Tal vez porque nos gusta a veces a los abogados nos enamoramos de un proyecto. Queremos ser autores o codificadores, por, por bueno, pero siempre fueron problemas para hacerlo. Entonces, yo estoy agradecido, gracias a ustedes, gracias, gracias a cada uno de ustedes, gracias, ministro, a todos los que han participado, gracias a los que no piensan como como el gobierno o que son de otros partidos, lo que fuere, que han puesto todo el cariño y, y que lo hemos podido hacer. Lo hemos podido hacer. Gracias a ustedes. Cuando yo escuchaba a Carolina, quiero contar antes algo. En mi despacho hace unos días, poquitos días, está la, la pintura de San Martín, de Pringle, de Pedernera, este. Por, por, hay unas pinturas de Sánchez Vaca, de los barrios de Mercedes, y hay unas pinturas de los ranqueles la, que muestran la opresión y el genocidio a las culturas originarias. Y visitando al Superior Tribunal, o con motivo de la asunción de, de su, uno de sus ministros, Vi la foto de Tomás Jofre y Carlos Juan Zabala Rodríguez. Y la pedí y me la mandaron. Y coloqué la foto de Tomás Jofre, Carlos Juan Zabala Rodríguez, y las fotos de Germana Abel Ayerman y Juan Wenceslao G. Y miraba la fotos y decía yo, mirá vos cómo. Son todos del siglo XX, principios del siglo XX, Carlos Juan Zavala Rodríguez hasta mediados del siglo XX y un poquito más. Y las culturas originarias anteriores, siglo 17 XVII, XVIII, XIX. Y las mujeres oprimidas y los otros cuadros hombres. Entonces. Puse el primer cuadro del siglo XXI y la puse, puse en, la, en la foto está el intendente de Mercedes, parado, alto, Verónica Bailone, por eso está puesto el, el, el cuadro ahí, y estoy sentado este, yo, pero es por Verónica Bailone. Entonces, el siglo XXI es el siglo de las mujeres el siglo de las mujeres y ahí escuchaba cuando hablaba el diputado Funes este, y, la, y carolina y claudia la. claudia este, cómo le, le daban protagonismo a esta, a esta era de las mujeres y, pero yo me refería a tomás joffre Me siento todos los días, llego y lo, lo miro a Tomás Jofre, Bueno, ya. Carlos Juan Zavalas Rodríguez fue comercialista, autor del Código Comentado, conferencista, polemista y miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero por sobre todas las cosas era puntano. Adoraba el trapiche y su. su eh, espera que me acuerde, el cedro, su cedro. Recitaba la poesía de Bravo, con estas manos planteé un cedro, tiene un cedro, tiene un cedro en la casa todavía, gigante, un cedro del Líbano maravilloso, donde él este, meditaba y lo recordaba siempre. Yo tengo tan enorme admiración por Tomás Joffre por los puntanos, por la cultura, por lo que nos han dado eh, estos cuatro personajes, pero vamos a centrarnos en Tomás Jofre. Enorme admiración un garantista, está en los libros de derecho, cuando hablan del garantismo, el derecho penal, el derecho procesal penal, colocan a, a Tomás Jofré como en las diez máximas luminarias del derecho este, en, en estos temas. Cuando se hace el código de Núñez, si me equivoco alguno me corrige, el, el 23, 24, 22 el Código Penal, Tomás Joffre le manda una carta. Mire el prestigio que tenía, que le manda al codificador una carta. Le dice que el juez mire los ojos del procesado antes de dictar sentencia, por lo menos. Y Núñez lo pone que es la única norma procesal que tiene el Código Penal, a pedido de Tomás Joffre una eminencia del derecho. Y todo esto que conté, de Tomás Joffre, es porque tengo que ahora venir el, 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 la impugnación que voy a hacer. Y lo voy a hacer este, afectuosamente, me voy a, me voy a dirigir a Carolina. Carolina, me has modificado el código de Tomás Joffre. Bueno, solo ustedes pueden hacer eso, que me han torcido el brazo de esa manera, y yo lo hago con alegría. Y, y Tomás Jofre entiende. Este, han modificado ese código maravilloso, que es un pilar enorme del derecho argentino, el código de San Luis. Pero lo han modificado, y está bien, y lo han hecho bien, y estoy recontento. Y, y... Ahora voy a recordar porque es interesante dos cosas el código de tomás cofre perdónenme pérez pero yo Tomás fre este, ustedes me han abierto que yo hable yo bueno dos cosas en las notificaciones él hablaba de que había que hacerla a, a, a la luz del sol y de acuerdo a cómo estaba en el, el procedimiento que establecía el código a la luz del sol y a los ojos de Dios Creo que ha sido inspirador para la forma como que tenemos, manejamos de alguna manera la pandemia. En la plena época de la dictadura, que esta noche es de vigilia, mañana de reflexión, en plena época de la dictadura, abogado, me tocó un caso de una chica que tiene eh, eh, acusada del delito de aborto y estaba Con eh, prisión preventiva y estaba con fiebre, estaba sufriendo una infección enorme. Y, y bueno, ahí estaba, plena época de la dictadura. Y yo me voy con el, me acuerdo que me, me nombran abogado defensor, ya llevaba varios días, y reemplazan el otro abogado defensor, me nombran abogado defensor, y yo al otro día, a las 8 de la mañana, me presento, había sido a la noche, a las 8 de la mañana, o 7 de la mañana, habrían tribunales, en plena época de la dictadura. Y yo no solamente le cito a Tomás Jofre. Mirá lo que ha puesto Tomás Jofre en el código. Dice, en el delito del aborto hay que acreditar primero el embarazo anterior. Ah, señor juez ordenó la inmediata libertad, este, eh, y, y bueno fue atendida obviamente se superó pero inmediata libertad y dio por concluido el juicio ay no más o sea que abrió una enorme puerta o ventana para todo lo que el drama que se producía en la mujer con estas situaciones de la penalización del aborto lo comento por la enorme admiración a, a este personaje Tremendo, que le, le estoy rindiendo un homenaje a quien hoy vamos a trabajar para reemplazar su código por uno adecuado a los tiempos. No mejor, adecuado a los tiempos, que va a ser igual al de Tomás Joffre en la jerarquía y en la calidad de lo que están haciendo. Bueno, estoy recontra, inmensamente feliz, inmensamente feliz. ¿Sabe lo que han logrado ustedes? Lo que han logrado ustedes. Que estemos todos unidos en un tema que es de todos. Que no es peronista, es de todos los puntanos, las puntanas de los que han elegido a San Luis para vivir y que desean una justicia mejor. Re feliz. y esto es una. Viene más, siguen las modificaciones, sigue este, y seguramente si nos equivocamos, vamos a modificar en lo que nos equivoquemos y, y para, para hacerlo eh, mejor. Miren que participen los tres poderes coordinando. Coordinados, los colegios de abogados, los colegios de magistrados, es este, increíble, increíble. Es uno, un día hermoso para mí, muy feliz y muy agradecido. Esto lo llevo, lo firmo y lo estamos presentando, creo que el primero de abril, con la apertura de las sesiones, este, como temas ya de iniciativa del. del Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa parlamentaria, respetando, por supuesto, y la, la autoría intelectual y, y el esfuerzo que han hecho todos ustedes. Me quedaría horas mirándolos, este, pero bueno, lo breve, si breve, ¿cómo es? Si dos veces bueno, lo, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Bueno, gracias, 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 gracias. Fuerza. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Ah, espera, 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 espera. Esos iconos que salen ahí es porque, miren cómo, va, eh, una pequeña distinción, y esto es una suerte de, de publicidad. Publicidad. Nosotros trabajamos, esos íconos son la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nosotros, nuestra agenda es 2030, no es este, para el año que viene, el mes que viene. Y dentro de esa agenda 2030 está la, la calidad institucional y la, la justicia mejor. Nosotros estamos cumpliendo unos objetivos, nos estamos cumpliendo. Quizás este año cumplamos prácticamente lo que deberían ser los objetivos de una década. Lo hagamos en el propio año eh, 21. Quería agregar eso porque esos iconos están ahí presentes y quería aclarar que era. bueno gracias gracias.